haciendo una selección y un recuento, escogí estos 10 libros de los cuales voy a hablar ahora. El primero que escogí tiene que ver con la poesía, ¿no? Y con la poesía lírica, así se titula, de Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta de México, de talla internacional. ¿Y por qué escogí este libro? Este libro lo escogí porque no todos nos acercamos a la lectura de forma directa. A veces nos acercamos de forma indirecta. Así yo llegué con Sor Juana Inés de la Cruz de forma indirecta, debido a que una de mis tías, yo nací en Gijón, Asturias, acostumbraba a dormirme cuando yo tenía unos meses recitándome sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero también a través de ella escuché ese famoso poema, que es una redondilla, que arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causan. Y dice así: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Y el poema, obviamente, pues continúa con unas cuantas estrofas, pero cuando llegábamos a este punto del coco, pues yo, que tenía como 6 meses de edad, abría los ojos y en vez de dormirme me despertaba y le hacía una seña a mi tía para que me lo volviera a leer, porque me hacía mucha gracia lo del coco y me daba como miedo, pero mi tía no me lo leía para que yo escuchara lo del coco. Mi tía me lo leía porque era una feminista y a ella le interesaba como mujer que desde que yo era una bebé tuviera ya en mi mente inculcado el primer verso, lo de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Sin embargo, pues yo crecí escuchando a Sor Juana y me enamoré, digamos, de su poesía por esa palabra infantil, la del coco. Y durante muchos años olvidé o no tenía consciente que en este poema de Sor Juana, tan conocido universalmente, estaba precisamente dentro del léxico referido a la infancia, la palabra del coco y la del niño. Creo que muchos de nosotros en las lecturas absorbemos y tomamos aquello que en el momento que leemos, el momento presente, necesitamos escuchar, ¿no? Creo que precisamente, igual que no existe, creo, un escritor sin un lector, tampoco existe un lector sin un oído. Por otro lado, el segundo libro que quiero mostrar es este libro de poesía, San Juan de la Cruz. Este libro de poesía, pues era también de esa época de mi infancia, donde la misma tía Felisa me leía poemas. Y de este libro de San Juan de la Cruz, nada más voy a citar una estrofa que dice así: oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Creo que como muchos cometí el error de buscar ese amado en el mundo material, ¿no? Y en los amores de los novios, etcétera, hasta que pasaron los años y fui como comprendiendo a qué tipo de amor se refería San Juan de la Cruz con
con esta unión mística, ¿no? Y es esa elevada conciencia que te lleva a una divinidad, ¿no? Entonces, otro de los libros que marcaron mi vida fue El romancero gitano de Federico García Lorca, ¿no? Y obviamente junto con él toda la generación del 27, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Hernández, y en 1989, justamente en Fuente Vaqueros, comenzaron a realizarse acciones de hermanamientos entre los autores de la generación del 27, es decir, Federico García Lorca junto con Rafael Alberti, uno de los grandes poetas de esta generación. Y igual, este es un facsimilar precioso, ¿no? Donde aparecen una serie de textos en puño y letra, ¿no? Escritos por Rafael Alberti, por Federico García Lorca, fotos, ¿no? No sé si se alcanza a apreciar, donde está aquí Federico García Lorca con Antonio Machado. Este librito es una joya porque recoge, por ejemplo, aquí la portada del libro Llanto por Ignacio Sánchez Mejía de Federico García Lorca en Ediciones del Árbol, Madrid de 1935, ¿no? Apenas iba a estallar la Guerra Civil Española. Y en este libro tenemos también la foto de Federico García Lorca con Rafael Alberti y la argentinita, una cantante de flamenco que musicalizó, cantó los poemas también de esa época, ¿no? Pues de esta época, cuando descubro a Lorca, obviamente me enamoro de su musicalidad, de las metáforas tan impresionantes que tiene, y pues me empiezo a leer pues todas las obras de teatro, La casa de Bernarda de Alba, la de Fecio, obviamente no solamente romancero gitano, sino Poeta en Nueva York, Sobre los Ángeles, El paseo de Buster Keaton, etcétera. Y para mí representa la posibilidad de empezar a hacer mis propios romances, de empezar a ensayar con formas clásicas españolas. Pero no me quise quedar únicamente leyendo a los clásicos españoles. Empecé a buscar otros poetas y obviamente me enamoré de Pablo Neruda, ¿no? Con 20 poemas de amor y 100 sonetos de amor y la famosa canción desesperada, que cuando obviamente uno lee, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, se te abre otra cosmovisión, se te abre otro universo y empiezas a escuchar la voz poética de América Latina. En esa época de España, después de la muerte de Franco, ¿no? Cuando yo descubro estos libros, ¿no? Y posteriormente también indago en ver por qué la poesía nos trae tanto azote y por qué no hay un canto a la vida dentro de la poesía. Y descubro, pues el famoso libro de Hojas de Hierba, Canto de mí mismo, de Walt Whitman, ¿no? Este libro me abre la posibilidad, obviamente, de decir, pues no solamente la poesía es un arma para decir cosas bellas o bellamente terribles o terriblemente bellas, ¿no? Sino que también hay voces, aunque sean las menos, que pueden usar la poesía, acuden a la poesía para cantar precisamente a la vida y decir, entro en ti, camino, miro a mi alrededor, creo que no lo eres todo, creo que hay muchas cosas que no pueden verse, como es el caso de este gran poeta que tanto admiro. Otro de los libros que para mí fueron impresionantes fue descubrir el libro de las mil y una noches. Este libro de las mil y una noches
Pues sí, es narrado, es contado, Sherezade lo cuenta, todas las noches cuenta un cuento, pero está lleno de imágenes, lleno de poesía, lleno de sabiduría, de conocimiento y también del sentido del humor. Aquí quiero nada más leer un parrafito de la noche 18, donde habla la historia de Sobeida, que dice: y hete aquí que me sale al paso una serpiente y un dragón a su zaga que venía persiguiéndola, y diz que a la serpiente le colgaba la lengua de puro cansada. Esto para mí es una joya, ¿no? Esta forma narrativa, estas imágenes que nos trae la posibilidad de recordar que no solamente a mí me leían un poema todas las noches, ¿no? Sino que también es una tradición antiquísima, porque debemos recordar que antes de los libros, no existía la televisión, ¿verdad? Entonces se acostumbraban a hacer estas tertulias, las familias, en la parte, en el número de pueblos de España, en Castilla, por ejemplo, o también en los países árabes, porque de ahí nosotros, los españoles, recogimos esa tradición que viene del mundo árabe y musulmán. Otro de los grandes libros es En busca del tiempo perdido, ¿no? De Marcel Proust, ¿no? Que consta de 7 ejemplares, solamente tomo aquí el primero y el último. Yo lo tengo en la edición de Alianza Editorial, ¿no? Y bueno, cuando yo descubro esa famosa escena, ¿no? Donde Marcel Proust está metiendo la Magdalena en su tacita, y al comerla le viene, a través del olor y del sabor, los recuerdos de su infancia, y hace como un flashback y la novela empieza a tener otro curso. Pues yo descubro que esto es otra herramienta que yo puedo usar para mi vida, para la poesía, pero también para poder ir hilvanando todos esos acontecimientos que he vivido y que de alguna manera están olvidados, a veces por traumas o por shocks, o porque pues la psique no está preparada suficientemente para recordar. Y bueno, pues me entrego por completo a la lectura de Marcel Proust y la empiezo a incorporar en mi vida. Otro de los grandes libros de uno de los grandes autores que también marcan mi vida es el místico sufí Mevlana Jelaluddin Rumi. De hecho, uno de mis hijos lleva su nombre. Este poeta persa nunca escribió nada, casualmente, pero cuando estaba en estados místicos de trance, una vez que se separa de Shams de Tabrizi, su gran maestro, pues él entra en esa separación después de haber estado en esa unión mística con su maestro y comienza a girar alrededor de una columna en estado casi de como un moribundo, digamos, sintiendo el dolor tan tremendo que tenía en su corazón por esta separación. Entonces él entra en trance y empieza a recitar versos que sus alumnos empiezan a escribir, y se convierte nada más y nada menos que en uno de los autores más vendidos después de muchísimos años, ya que había abandonado su cuerpo físico, en uno de los autores más vendidos en Estados Unidos. Este libro en particular me parece una joya. Me lo regalaron hace muchísimos años. Y dice, por ejemplo: ese sol de tu cara, del espacio del cielo está fuera, esa hermosura tuya, de cualquier descripción está fuera, tu amor mora en mi alma, extraña maravilla que del alma y del mundo está fuera. Claro, nunca vamos a poder escucharlo o comprenderlo si no sabemos pues su lengua originaria, pero la traducción al español es extraordinaria, con Mahmoud Piruz y José María Bermejo. Les recomiendo mucho esta hermosa edición
¿no? De una colección de sabiduría y tradición, y aquí está bellamente ilustrado, ¿no? Una edición verdaderamente inolvidable con estas ilustraciones persas. Muy bien, también me gustaría hablar un poquito de otro de los grandes libros de la tradición oriental, el Bhagavad Gita, en la edición especialmente traducida y trabajada al español por Bhaktivedanta Swami Sirla Prabhupada, uno de los grandes místicos de la humanidad que pudo salir de Calcuta, de la India, y llegar a Estados Unidos en su última etapa de vida, después de haber hecho toda su vida en la India, para traer a el occidente la sabiduría de los Vedas, la sabiduría védica, y conoció ahí a los Beatles, era la época de los 60, y gracias a John Lennon y a los Beatles recibió muchísimo apoyo y pudo difundir este conocimiento. Este es Sirla Prabhupada, lo conocen como Prabhupada, Sirla Prabhupada, que generó en Occidente el movimiento conocido como los Hare Krishna. Por último, quiero hablar un poquito de uno de los grandes poetas mexicanos, Jaime Sabines, ¿no? Esta edición que me encanta de El Tucán de Virginia se presentó hace unos 2, 3 años en la casa del poeta Ramón López Velarde y recoge pues excelentes y extraordinarios poemas de Jaime Sabines. Mi corazón emprende de mi cuerpo a tu cuerpo último viaje. Retoño de la luz, agua de las edades que en ti perdida nace. Ven a mi sed ahora, después de todo, antes. Voy a leer otro fragmento. No es que muera de amor. No es que muera de amor, muere de ti. Muero de ti, amor, de ti, de urgencia mía, de mi piel, de ti, de mi alma, de ti, de mi boca y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido, me muero, te muero, lo morimos, dice Jaime Sabines. En este otro poema que también podemos empezar a cotejar, ¿no? Cuando él nos habla de eso que se muere, obviamente el lector inmediatamente va a ver que se muere en uno y con quién se murió también, ¿no? Entonces, la poesía, a través de la lectura, genera una serie de espejos, de crisoles, ¿no? De fractales, diría yo, donde se puede reflejar a toda la humanidad en sus distintas experiencias. Por último, quiero leer este pedacito de poema, este fragmento maravilloso. Tía Sophie, amanecí triste el día de tu muerte, tía Sophie, pero esta tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a 100 leguas de aquí estabas muerta con tus 70 años de virgen definitiva. Tendida sobre un catre estúpidamente muerta, hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste, ya no tenías que hacer y a legua se miraba que querías morirte y te aguantabas. De alguna manera, en nuestras familias, creo que todos tenemos una tía Chofi, ¿no? Y tenemos también ese vínculo, esa manera de conectarnos y de conectarnos con el espíritu de estas tías, en este caso, que todos tenemos, que no importa, que no hay un lugar espacial, temporal
es algo eterno de alguna forma. Entonces, nada más quisiera para terminar decir que hay muchos más libros en distintas épocas de mi vida, pero estos libros yo me los llevaría a una isla desierta o simplemente me quedaría en esta pandemia releyéndolos un poco todos los días porque creo que me llenan de gratitud y me acompañan en estos tiempos en donde estamos haciendo una introspección también de nuestra propia limpieza de información, tanto externa como interna. Y bueno, pues nada más decirles que ha sido un placer. Estamos en contacto. Les agradezco muchísimo esta experiencia a los organizadores y también a ustedes, lectores y escritores y colegas.